Hasta este santuario en honor a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe. Que le mueva a esta entrada. Vamos a despedir con un fuerte y caluroso aplauso la peregrinación ciclista que en este momento ha cumplido su demanda y he escuchado la misa de acción de gracias. Orando y hacemos fotos. Porque el próximo año los tengamos nuevamente con nosotros. El reconocimiento, el respeto y la devoción de todos y cada uno de los presentes esta tarde para nuestro Zacatenco. Que ninguna familia comience en cualquier intermitente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. Les pedimos que de la misma forma en la que la pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del buen. Vamos a despedir a este otro contingente de ciclistas como se merecen, con el fuerte aplauso de todos nosotros, porque han llevado el saludo a nuestra Virgen María de Guadalupe allá en la Villita, en la Ciudad de México, y llevando el espíritu de todos los imapenses. Y que puedan vivir sin temer. Esta gran fiesta aquí también hace presente. Es primera que es celebrada por el obispo y podemos seguir continuando en esta gran festividad. Y damos de esta forma la bienvenida a esta gran fiesta en el que el júbilo y la alegría se regocija, se desborda en honor a la Virgen de Guadalupe. Cada una de las diferentes organizaciones, trabajadores, trabajadores del volante, con su presencia fortalecen y dan júbilo y alegría a esta gran fiesta. La fiesta de todos los mexicanos, la fiesta de la Virgen de Guadalupe. En la muestra de más de 8.000 personas que están visitando el día de hoy el santuario de la Virgen de Guadalupe. Muestras de cariño, muestras de afecto y sin lugar a duda, muestras de agradecimiento en estos momentos en los que también habrá de celebrarse esta Eucaristía por vez primera por el obispo Juan Pedro, obispo de la ciudad de Tula, de nuestra diócesis, al que corresponde esta foranía. Estamos prestos y el pueblo de Guadalupe les da las más cordiales bienvenidas en este momento.